Vamos a dar un tiempito que la gente se conecte. Vamos, ya empezamos conversando con Aixa Torres y la comunidad por Facebook Live y por Radio Mega 100.1. Nos pueden escuchar también por ahí. Aquí tenemos de invitado especial al Sargento Castillo, que nos hablará sobre la milicia. Así que sigan conectándose, compartan este programa para orientar más a las comunidades y los que tienen duda de lo que es la milicia. Así que le vamos a dar la bienvenida aquí al Sargento Castillo. Muchas gracias por sacar de su tiempo y venir al programa. Muchas gracias por la invitación. Vino de lejos, pero llegó. Yo los traigo, pero ellos llegan. Pero nos movemos aquí ayudando a la comunidad. Vamos a hablar sobre la milicia. Dinos, ¿qué ramas hay en la milicia? Bueno, el ejército, el gobierno de Estados Unidos tiene 5 ramas que son lo que componen las Fuerzas Armadas. Una es la Fuerza Naval. Ellos se encargan de proteger el mar, básicamente. Ellos tienen buques y el trabajo principal de ellos es estar en el agua, con submarinos y buques de guerra. Es la naval, en inglés, ¿cómo se llama? El Navy. Entonces, después tienen los Marines. Los Marines son parte de la Fuerza Naval, pero como la Fuerza Naval no tiene soldados de combate, los soldados de combate son los Marines. Okay. Entonces, los Marines usan a la Fuerza Naval para transportarse a donde vayan, especialmente a las playas. Cuando entran, hacen invasiones por playa, esos son los Marines que usan, porque trabajan junto con la Fuerza Naval. Después tenemos la Fuerza Aérea, obviamente. La Fuerza Aérea usa los aviones. La Fuerza Aérea era parte del ejército, del Army, del que nosotros pertenecemos, pero en los años 40 se separaron, en 56 creo yo que fue, se separaron y cada quien se enfocó en su trabajo. La Fuerza Aérea es aire, aviones y proteger al resto de los soldados desde el aire. Y después tenemos a la Guardia Costera. Coast Guard. Los Coast Guards. Ellos no son no se consideran parte del Departamento de Defensa, sino del Departamento de Transportación. Pero en sí son parte de la rama. O sea que aquí hay una combinación de mar, tierra y aire. Sí. Y al fin tenemos el ejército, que nosotros cubrimos el mar y también parte del aire, porque tenemos también helicópteros, también tenemos barcos del agua para transportar soldados, y en sí somos lo más grande y la unidad más antigua que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos tiene. Okay. De las ramas que estamos hablando, él está especializado en el Army. Por lo que no sabían, o lo que se estén conectando ahora, porque bueno, no lo hemos identificado de qué rama de la milicia es. Estábamos hablando de todas las ramas que habían en la milicia. Él pertenece al Army y nos va a orientar basado al Army. Así que cualquier duda o pregunta, están libres de hacerla. Entonces, ¿qué requisitos tiene para ingresar al Army? Bueno, cuando una persona viene y nos hace preguntas, quiere saber cómo se parte del ejército, yo solo voy a hablar del ejército, del Army, porque es la rama que yo, para cual yo trabajo, la cual yo pertenezco. Cada rama tiene sus propias regulaciones, sus requisitos, etcétera, etcétera, pero yo le voy a hablar de la mía. Los básicos, requisitos básicos, quiero que sepan eso, que son básicos. Todo diferente depende de la persona que estemos hablando, ¿ok? Pero lo básico es, una persona tiene que tener entre 17 y 35 años. No más de 35. Cuando una persona enlista, tiene que estar en entrenamiento básico, no pasarse los 35. Así que tiene que no cumplir los 35 para irse a basic training. Tiene que tener 34 y irse a basic training, entrenamiento básico. A las personas que tienen 17 años, necesitan permiso de los padres, de ambos padres, o a veces son padres solteros o madres solteras, y si ellos tienen custodia legal de su hijo o hija, pueden también darles permiso para que ellos puedan entrar en el ejército. Esa es una. El segundo requisito es el estado migratorio.
Si una persona es nacido en Estados Unidos, obviamente califica, pero si tiene si es residente permanente, también puede calificar para entrar al ejército. Y esos son los mínimos, o residente o ciudadano. Lo bueno de entrar para un residente es que cuando ya procesa para entrar al ejército, automáticamente empieza el proceso de ciudadanía y no tiene que esperar 5 años para procesar y no tiene que pagar la aplicación y no tiene que hacer tantos pasos como un civil. Así que cuando la persona ya termina la base de basic training, automáticamente ya se considera, ya puede, ya ciudadano, en otras palabras. Y entre esos requisitos, ¿hay que saber inglés? Sí, hay que saber algo de inglés porque el examen en sí es inglés. Tiene que tomar un examen que cubre 8 secciones, 2 secciones de inglés, 2 de matemática, una de ciencia, una de mecánica, una de electrónica. Wow. Entonces, pero la más importante ahí es la de inglés y la de matemática. Pero para aquellos que no hablan mucho inglés o no lo dominan mucho, tenemos un programa especial que el ejército los manda a una escuela a aprender inglés. O sea que está Pero, cubierto por el mismo ejército, sí. el curso. Pero estas personas tienen que calificar para ese programa, pero sí está disponible también. Entonces, ¿dónde es que están el Army? ¿Solamente en Estados Unidos o también están en No, otros países reclutando? estamos reclutando. En donde hay una base militar, hay un reclutador. O sea que en Japón, En China, en Japón, en Alaska, sí, definitivamente. En Madagascar, Guam, Hawái. en Hawái, en St. Croix. Todo lo que tenga, cualquier isla que esté asociada con Estados Unidos, hay un Wow, reclutador. que ya sería a nivel mundial. Sí, Tenemos aquí pero entonces. estamos reclutando básicamente, por ejemplo, vamos a poner en Alemania. Tenemos bases militares, ahí no estamos reclutando a alemanes, estamos reclutando a los hijos de los soldados dependientes, porque tienen que llevar ese requisito de ser ciudadano o residente permanente. Okay. Vamos a los saluditos antes de ir a la otra pregunta. Okay. Saludos desde Radio Omega, Ulises Avilés. Radio Omega 100.1, ahí estamos conectados ya. Joey López, saludos. Luchi Sir, mi hijo está en ¿cómo AIT. es? AIT, ¿tendrá vacaciones en las Navidades? Sí, todos los soldados, somos los únicos que hacemos eso. Todos los soldados durante la Navidad regresan por 2 semanas. O estén en basic training o AIT, ellos regresan para que estén con su familia. O sea, Así que aunque sí. hayan empezado hace meses el training, ¿los hacen regresar? Regresan, sí. Entonces la próxima semana, quizás el lunes, ya empiecen a estar llegando todos estos soldados. Están con su familia 2 semanas y después se regresan a continuar con el entrenamiento. 2 semanas. Esto es bien importante, siempre y cuando que el soldado quiera regresar, porque no es obligado. Si no quiere regresar, pues no regresa. Y entonces, ¿quién se queda trabajando No, alguien tiene que trabajar siempre. Los que vivían ahí, que regresan de otros No, países. es que cada entrenamiento tiene sargentos asignados para esos soldados. Entonces, siempre hay alguien ahí. 24 horas, 365, siempre hay alguien ahí. Especialmente los que no quisieron irse, Exactamente, que no quieren, alguien tiene que alguien que no se quedó. cuidarlo. Ok, ella dice, qué bueno, o sea, pronto lo vas a ver. Una madre que está alegre ahora en esta Navidad. Hola, qué grado tiene el militar. Ese es Alex Oviedo. Sargento primera clase, E7. Bueno, ese es mi rango. Podemos continuar con los requisitos también, porque son muchos. Ahí solo tocamos dos. No, tú dices lo Bueno, que entiendas que sacar de duda a la gente. okay. Bueno, entonces, próximo es educación. ¿Qué significa educación? Voy a empezar a tirar. Si una persona su hijo está en el high school y está en el junior, también califica para entrar al ejército. ¿Qué significa en ese caso? Si su hijo o hija entra como un junior, va a basic training cuando termina el 11 grado. Solo hace basic training, regresa y continúa con su senior year. ¿Cómo se dice senior? Senior. Senior, vamos a dejarlo así. Continúa su senior, se gradúa de la escuela, porque tiene que tener high school diploma para calificar completamente. Se gradúa, entonces continúa con la fase número 2, que como el oyente ahí puso AIT, entonces continúa eso. O si no, también tener un high school diploma, eso es requerido.
una persona que no tenga ni un high school diploma o no esté en este momento en el high school o un GED, no califica para entrar al ejército. Okay, aquí Alex Ovido otra vez dice, saludos sargento, soy mayor retirado del Army, saludos. Mucho gusto, enjoy your retirement. No, y gracias por dar de su tiempo aquí a los Estados Unidos, de su tiempo y de su vida, porque de verdad que ustedes arriesgan la vida. Claro que sí. ¿Tienen vacantes? No, no sé qué. Alex Ovido, pero el mismo pregunto dice si tienen vacantes, no, lo que yo entiendo. No entiendo la pregunta. Ok, esa palabra como que todavía en el español de nosotros no la entienden, no sé qué, de qué otra nacionalidad sea. Vamos entonces. Bueno, entonces pregunta. También cuando la persona, vamos a suponer que usted viene a hablar conmigo, yo le estoy haciendo serie de preguntas. Y en esas preguntas también le pregunto si tiene tatuajes. Entonces, la regulación es bien simple, no puede tener tatuajes en las manos, abajo de la muñeca, en la mano. Hasta aquí. Del hueso a la muñeca. Para acá sí puede. Sí puede. Pero de aquí para abajo no puede. Ah, porque los uniformes los tapan. Sí. Y tampoco puede tener tatuajes en ninguna parte de la cabeza. O sea, tatuajes visibles entonces. Sí, pero es que también no pueden. Hay personas que se tatúan adentro del labio, en la boca. En los ojos, ya eso está casi visible. Pero o sea, no, por no eso se, que no se puede. No se puede. Ningún tatuaje visible. O sea, todo es adentro. Sí. Y si lo tienen, el tatuaje. En cualquier otra parte del cuerpo tiene que ser, no puede ser relacionado con pandillas, ni relacionado con drogas, ni relacionado con, yo dije pandillas, drogas, nada que ofenda a una persona de ninguna manera sexual, eso lo vi, nada racista. Un buen récord. Sí. Ok. Ahora que usted dijo récord, también el récord criminal, si una persona tiene felonías, no califica para el ejército. Si tiene misdemeanors, depende del misdemeanors y cuántas tenga. Porque hay personas aquí donde yo recluto, a veces muchos tienen posesión de marihuana. No. Todo depende qué tipo o qué la cantidad. Si es una vez, se le puede quizás pedir un permiso y hay que ver el récord de esa persona exactamente. ¿Qué fue lo que pasó durante ese caso? Okay, estudiar el caso. Sí. También hay, si tiene récord de conducir, que muchas multas califica, pero también eso depende si el caso está cerrado. Si tiene un caso pendiente, no califica, no puede procesarse. ¿Y si tiene también por alcohol, caso de alcohol? Si en DUI, uno se puede pedir un permiso, pero hay que ver qué pasó en el caso. Porque si a veces tiene un caso de DUI, pero pudieron haber pasado otras cosas durante esa parada. Entonces, si lo principal ahí es el DUI, hay que ver qué otras cosas tiene. Porque a veces, a lo mejor le dieron un DUI por alcohol, pero tenía posesión de narcóticos. Oh. Entonces eso ya agrava la situación. Agrava la situación. Sí, entonces cada caso es diferente. Alex, otra vez nos mandó, dice, gracias, ¿no? Gracias a usted por conectarse con nosotros. Estar aquí conectado con el programa, conversando con Aisa Torres y la comunidad. Tiago, él dice que cree que el señor quiso decir vacaciones, vacation. Oh, vacante, sí, porque a veces uno escribe los teléfonos y los teléfonos te cambian las palabras. Sí, bueno, ahora que menciona vacaciones, todos los soldados recibimos 30 días de vacaciones. Son 2.5 días mensual que se van acumulando. Entonces, depende de cuánto tiempo el soldado tiene en el ejército, va a ir acumulando esas vacaciones. En un caso que no tenga, por ejemplo, digo, la señora que viene ahora, si no tiene suficientes días de vacaciones acumuladas, él puede venir por 14 días y esas, las vacaciones que va a ir acumulando se las van a ir deduciendo. Okay, otra pregunta. Jennifer López Negrón, si tiene el crédito afectado, ¿califica? Sí, califica, pero cuando ella dice crédito afectado, hay que ir más en detalle para ver qué significa eso. Si lo tiene dañado, perfecto, pero si en este momento tiene deudas pendientes, no deudas, sino que está como en collections o casi una foreclosure, en quiebra, así, entonces esta persona va a calificar para entrar al ejército, pero no va a calificar para ciertos trabajos, porque hay ciertos trabajos que el soldado tiene que tener un buen crédito, porque va a tener acceso a cosas secretas, y por cosas de seguridad no podemos ponerse esa persona en que tengan acceso a esas cosas secretas si tienen mal crédito. Okay.
Entonces, pero sí pueden calificar, sí califican. Seguimos entonces con las preguntas acá. Acuérdense de compartir el programa para que llegue a más personas y se orienten también. El tema de hoy es la milicia y tenemos de invitado al sargento Castillo. Así que vamos a seguir para otra pregunta. ¿Qué tipo de entrenamientos hacen? Bueno, entrenamiento en sí, en lo que pasa en Basic Training, es básico, cómo ser un soldado básico. Le enseñan a disparar, a hacer ejercicio, a mantenerse en forma, a poder leer mapas, aprender a hacer, a navegar con un mapa, a tirar granadas, a disparar diferentes tipos de armas que tenemos, que usamos. Y básicamente lo más importante ahí es cómo trabajar en un equipo. Y desde también disciplina, tienen ciertas disciplina. Horas para levantarse. Oh, sí, claro que sí. Ya desde que llegan ahí, tienen que acostumbrarse que las personas que quieren entrar al ejército tienen que saber de que desde que se despiertan hasta que se duerman, alguien les va a decir lo que tiene que hacer. Así de que si continuamente actividad. Tienen que tener eso en mente y venir con la mente abierta de que alguien les va a decir a qué hora dormir, a qué hora despertarse, a qué hora bañarse, a qué hora comer, a qué hora hacer todo. Todo está controlado. Por o sea, que los que están huyendo a sus papás se chavaron, que es peor. Sí. Este es para alguien que de verdad quiere que estar. Que de verdad quiere hacer, mira, hacer dinero. Bueno, entonces, ¿qué tiempo dura el entrenamiento? ¿Hay algún, o sea, me hablaste de entrenamiento básico, hay otros entrenamientos más? ¿Y cuánto tiempo? Entrenamiento básico son 9 semanas. Y después de entrenamiento básico viene la fase número 2, que es cuando el soldado escoge el trabajo que va a hacer. Por ejemplo, vienen a la oficina, toman el examen y yo les enseño la lista de trabajos que tenemos, que ellos califican basado en el examen. Entonces, ellos con el trabajo, vamos a suponer un mecánico de diésel. Va a entrenamiento básico y de la fase número 2 es aprender a hacer el trabajo que va a hacer en el ejército. Es como una mini universidad, pero le están pagando para aprender. Oh, sí, porque ahí empieza. Que es hasta los 35. Sí, ahí no puedo entrar yo. Aprender más. Correcto, así empiezan a ganar dinero desde que se van de aquí, ya están ganando. Entonces, ¿y esos entrenamientos los siguen innovando cada año? ¿Siguen en práctica? Claro que sí. Bueno, lo básico es básico. Cuando ya un soldado llega a la unidad que pertenece, entonces va aprendiendo y mientras va subiendo de rango, va subiendo responsabilidades y va cambiando de nivel de donde está, como un private, a un sargento, a un primer sargento, a un first sergeant, etcétera, etcétera. Va cambiando de posiciones. Hay que aprender algo diferente. Entonces, en cuanto a los estudios, ¿uno puede seguir estudiando una vez que entra al Army o hay que estudiar primero y luego entrar al Army? Bueno, esa es opcional. Las dos son disponibles. O sea, que pueden seguir estudiando, hacerse de una carrera mientras están en el Army. Claro que sí. Yo terminé mi asociado cuando yo estaba en Irak. Yo sé que es algo imposible de creerlo, pero sí, yo terminé allá, tenía acceso al internet y terminé mi última clase cuando estaba estacionado allá. ¿Y estudios especializado también lo pueden hacer? Sí, también. O sea, doctorado, maestría, claro que todo sí, eso. Definitivamente. El ejército les paga a todas personas que quieran continuar su educación o empezar su educación. Si tienen deudas o student loans, el ejército les paga. Puedes pagar hasta $50,000 de esas student loans. Además de eso, también califican para recibir $4,000 anuales para continuar su educación. Así que es muy bueno para aquellos que quieran continuar. Entonces, ¿qué es la diferencia entre el servicio activo y reserva? Bueno, el activo es un trabajo completo. La mejor manera que se lo puedo traducir al civil es un full-time job. La persona después que termina basic training y job training va a estar estacionada en una base militar en cualquier parte de los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos. Es un trabajo como normal de 9 a 5. En la mañana se despierta, hace ejercicio por una hora, se va a su casa o al barracks, se baña y regresa vamos a seguir hablando del mecánico este. Va al motor pool que llamamos donde están todos los vehículos, o sean tanques, o sean Humvees, o sea lo que sea. Ahí trabaja él, hace su trabajo, el maintenance en el vehículo, y a las 5 de la tarde a su casa o a la barra de casa. Entonces, ellos escogen cuál de los servicios quieren estar, si quieren activo o reserva, o algunos
tienen que cualificar y los mandan para reserva porque no cualifican para estar No, activo. no, el aplicante decide, tiene que ver su vida, ver cuál le va a convenir más a esta persona. Porque la reserva es cuando ya termina el entrenamiento, regresan a su comunidad a servir un fin de semana al mes. Y el resto de los días ellos hacen lo que ellos quieran. Usualmente la reserva es más para aquellas personas que son estudiantes de tiempo completo y quieren continuar su educación, quieren usar la reserva para pagar sus estudios, para profesionales. ¿O para los que son madres o padres? No, criaderos, no. ¿Cómo es que se están encargados de sus niños? No, no necesariamente, porque también pueden ser padres. Bueno, una cosa, ahora usted que dice, si una madre soltera, las madres solteras o los padres solteros solo califican para la reserva, no califican para el activo. Para el activo. Correcto. Pero sí, la persona escoge activo o reserva. Entonces, ya que estamos hablando, hablamos madre soltera. O sea, este es un mito que la gente cree que a veces las mujeres no pueden pertenecer a la milicia. Sí. Vamos a aclarar ese mito. Las mujeres también están en la milicia. Claro que sí, las mujeres juegan una parte bien grande en el ejército. Este año ha habido muchos cambios este año y el año pasado también hay cosas, han hecho cosas que hace muchos años no se creían que eran posibles. Por ejemplo, antes una mujer no podía ser infantera. Eso no existía, ni se pensaba que eso era posible. ¿Y hace cuántos años o en qué año fue que se hizo ese cambio de aceptar a las mujeres? Bueno, a las mujeres siempre las hemos aceptado, pero en los trabajos específicos. Por ejemplo, las mujeres no podían hacer trabajos de combate. Nada que tuviera que ver con combate. ¿Qué cosa es combate? Estar en tanques o artillería o infantería. Todo eso es de combate. ¿Pero que tenga que ver con armas, bombas? No, y los vehículos. Específicamente de combate. Entonces la tenían en la cocina. No necesariamente. Como en las casas. No, hacían otros trabajos como de médico, comunicación, electricistas. Tenían buenos trabajos. Sí, son buenos trabajos. Lo único que no pueden hacer es dar combate. Pero ahora sí. Ahora sí. Ahora combaten también. Ahora están de infantería. Es que sí se puede, las mujeres podemos hacer claro mucho sí. más. Uh-huh. Vamos a ver, no hay más preguntas por aquí, la gente conectándose. Mi gente, compartan el programa, que tenemos un tema muy bueno, que es la milicia. Bueno, del Army nos vino el sargento Castillo a orientarlo, así que el que quiera hacer preguntas, están libres de hacerla. Yo sé que él no está acostumbrado a que solamente le hagan entrevista y sigan, pero como este es un concepto diferente para la gente, para la comunidad, dándole la oportunidad que también saquen de dudas al momento. Y ya después, pues mira, le dan clic al nombre que está ahí etiquetado y le hacen las preguntas personalmente. Si no quieren preguntar por el live, lo pueden hacer luego personalmente. Y si no, pues ya cuando corra el programa, que acabe, vuelve y lo pones play y ahí puede hacer preguntas y también él va a recibir los mensajes y lo puede contestar. Sí. Bueno, entonces, vamos, si quieres, continuamos con las cualificaciones. Sí, no, aquí usted orienta ahí. Aquí el programa se le trajo a usted para que usted hable. Bueno, también el peso y la estatura de una persona es algo importante. Que sepan de que ser muy alto es problema. Y ser muy bajo también es problema. Tenemos cierta estatura para el hombre y la mujer, igual que el peso. ¿Qué estatura más o menos? ¿De qué estatura a qué estatura? Bueno, eso depende también de la edad de la persona. ¿De la edad? Y sí. También es como los medicamentos, edad y peso. Edad y peso, correcto. Bueno, entonces eso cuando la persona viene, le hacemos una medida de estatura y de peso y así podemos decir si califica o no califica. Además de la estatura, también el estado físico de una persona. Eso es algo bien importante que tienen que hacer, tienen que pasar el físico. ¿Qué es el físico? No estamos hablando de hacer ejercicio, estamos hablando del físico del cuerpo de la persona, de estatus médico. Le hacemos una serie de preguntas basado en su estado físico. Por ejemplo, si tiene problemas de visión, problemas de audio, con la sangre, con el corazón. Muchas preguntas. Asma, esclerosis. Asma, eso, exactamente. Entonces, basado en dependiendo de lo que usted corresponda en la pregunta, entonces también determinamos si califica o no califica. Si califica en nuestra oficina, tiene que ir a tomar un examen médico por un doctor. Entonces, en el doctor ya
es un chequeo más profundo, donde le sacan sangre, le dan un examen de orina para las mujeres para ver si usan droga o están embarazadas, a los hombres si usan droga, porque no se permite el uso de droga en el ejército. Entonces un chequeo completo de pie a cabeza. Wow. O sea que tienen otros requisitos más para O sí, cualificar, es otro la mucho salud. más, la salud. En cuanto a familiar, para mantenerse en contacto con sus familiares, ¿es muy doloroso, muy difícil, muy distante, Bueno, eso muy depende, controlado? no, eso No. depende de la situación donde esté el soldado. Por ejemplo, durante entrenamiento básico, ellos les quitan los celulares, especialmente las 3, 4, 5 semanas, ellos tienen que ganarse ese privilegio de usar el celular. Cuando yo fui a entrenamiento básico, no existían los celulares, Así pero que no sí, te quitaban nada. no me quitaron nada. Entonces teníamos que usarlo como se usa normalmente, correo, cartas. Eso sí se permite, puede mandarle 10.000 cartas todos los días y las 10.000 cartas les van a llegar. En cualquier parte del mundo que la persona esté, siempre hay comunicación, eso no se limita. Así que eso no es un problema. Pero. Y familiares en el Army también puede haber, o sea, que mi hermano entre, mi tío también está en el Army, mi papá, Claro que puede sí, ser. claro que sí, pueden seguir. Sí, en la oficina tengo un sargento que el hijo de él entró al ejército primero y después él se metió. Entonces ahora los dos tienen el mismo rango y los dos están en el Y ejército. también pueden estar una familia completa, madre, padre, hijo. Ah, eso ¿O todavía no ahí lo he tienen que visto. separar? No lo he visto todavía. Bueno, pueden entrar al ejército, Porque pero algunos como se crían, sí. porque tú sabes que a veces están los matrimonios, entonces la mujer, pues, ok, no pertenece a la milicia, pero el esposo sí, y entonces le dan a casa, ¿no? Sí. Y ahí crecen los Sí. hijos después siguen la misma. Se pueden. Se entran al Army o a la milicia, tienen sus propios hijos, entonces ahí sigue Claro la que sí. generación Sí se completa, puede. porque normalmente cuando se enamoran otra vez que están ahí adentro, Claro ¿no? que sí. Claro que sí se puede. En lo de la Wow, qué familia, curioso. cuando un soldado va a una, está estacionado en una base militar, vamos a poner en Colorado, él se lleva a su familia. Si está casado, se va con su familia, con su esposa, sus hijos, y ahí le proveen casa para que ellos vivan. Así que la familia siempre está unida. A menos que el soldado vaya a una misión especial, específica, entonces la familia tiene que quedarse atrás. Pero en sí siempre está la familia. Pero En mi también, caso, ¿cómo es? Ah, perdón, sí. desde que yo entré, lo sí separado de mi familia cuando estuve en entrenamiento básico, cuando fui a Irak y cuando fui a Corea. Esas son las únicas veces que he estado separado más de un año. Okay, o sea que. Y a veces hacemos entrenamientos que duran a veces 30 días, pero eso es cerca de, bueno, en los Estados Unidos, como en California, en el desierto de California. Pero además de eso, no, eso es Sí, que lo más. hacen allí una base, es como una ciudad Sí, es como una que tiene ciudad. la familia, su casita, tiene Correcto. sus escuelas también, su clínica, Clínica, daycare, cines, todo lo que usted se puede imaginar, bowling, todo hace comprar, así. no es un Costco, pero tiene su tiendita ahí bajo costo. No, mejor que Coco. Sí, yo sé, Porque mis hermanos compraban en Puerto Rico en la no se base. paga impuestos, así que eso fue mejor. Aquí tenemos a Carlos Sánchez, que también es militar. Se hacen las preguntas básicas para saber si tienen algún impedimento físico que impide poder hacer las actividades físicas. Sí, eso ya él lo habló, Sí, eso mismo claro que fue lo sí. que él dijo, que esos son los estudios que ellos hacen, las preguntas. Yaniel Surén Rodríguez, depende de la unidad. Yo me imagino que se refiere a lo de la familia. Depende de la unidad. Si un soldado pertenece a una unidad de fuerzas especiales, el trabajo de ellos es diferente. Entonces tiene que estar más tiempo fuera. Entonces, y beneficios, ¿cuáles son los beneficios que tienes por estar en la milicia? Los beneficios básicos, le voy a hablar de lo básico lo más rápido porque no hay tiempo. Entonces, el soldado recibe un pago mensual. Beneficios médicos 100%. Si tiene una familia de 2, 3, 4, 5, la familia entera recibe beneficios médicos, no tiene que pagar absolutamente nada. Acceso al dentista también. El soldado en sí 100% califica para estudiar gratis, no le va a costar absolutamente nada. También hay un programa que el soldado le puede transferir parte de sus estudios a sus hijos si quiere.
Oh, wow. También cuando un soldado cumple 20 años de servicio, se puede jubilar. Si usted entra a los A los 17 20 años, años de 20 servicio. años de servicio, usted entra a los 17, a los 37 años se jubila. Se jubila. Retirarse. Retirarse, correcto. ¿Y hasta qué edad tienen personas en la milicia? El máximo de edad, 80, 90. 62. O sea que ya después de los 62 tú no puedes estar más trabajando allí ni de Correcto. voluntario, como dicen. No, es que No, eso no sé. ya No. eres un veterano Voluntario para sí. afuera. Voluntario sí, porque puede voluntarse a trabajar con nosotros, pero en sí, ser un soldado del Departamento de Defensa no. Le dan, te bajan. Aquí tenemos otro. Carlos Sánchez, mi primera base fue En Tailandia. Tailandia, Okay. julio 1988. No pongan los números que te van a sacar la edad. Saludos, Carlos. Vamos a la otra pregunta. La vida de un soldado, ¿cómo es? ¿Es normal? ¿Es Es diferente? Bueno, eres bueno, soldado, vas a hablar de ti, pues sí, no has estado en la vida regular. es definitivamente algo diferente, otra experiencia, porque hay una disciplina que hay que llevar. Si una persona, yo me crié en Miami y tuve que dejar Miami afuera y acostumbrarme a la vida nueva, porque es una doctrina, una disciplina, todos los días despertarme a cierta hora, hacer ejercicio, regresar a mi casa, bañarme, comer y hacer mi trabajo. Después, a las 5 de la tarde, regresar a mi casa y hacer lo que hago, lo que sea en mi vida civil privada. Pero sí, Wow, una es vida, difícil. en ciertos momentos difícil, pero en muchos momentos Pero bastante ya después te facilita. acostumbras, ya Claro después que que le sí. coges el juego 1 o 2 años, ya como que ya te acostumbras, Sí. ya cambia tus horarios, tu manera de ser, de vivir. Claro que sí. Yo inicialmente solo iba a hacer 3 años de servicio, pero no sé, me gustó. Me gustó y me quedé. Eso como yo digo a Y mis hijos, hay ya. que probar primero, tú no puedes decir que no, hay que tratar. Claro que sí. A mí el ejército me ha tratado muy bien. Y más si Y no te cuesta, porque aquí las escuelas están las escuelas estas que te enseñan ya su oficio. oficio es correcto. Entonces los niños a veces, ah, yo no quiero estar ahora en oficio, yo quiero seguir corriendo regular, pero si no me estás pagando. Correcto. Y es mejor probar oficio desde ahora, que si este no te gustó, el año que viene te cambias a otro. Y así cuando ya tú sales de la high school, te decides si quieres alguno de esos que cogiste o escoge uno nuevo, pero ya está ya centralizado en qué vas a pagar, porque ya toca pagar. Claro, usted dice oficio y en el ejército tenemos más de 150 oficios para que las personas hagan, o 150 trabajos diferentes. Aunque siempre hay trabajo, así que Siempre la gente trabajos que se quedan... diferentes. Se quejan de que no hay trabajo, métanse en la milicia, que siempre hay trabajo. Claro que sí. Aunque sea barriendo, pero te van a pagar por eso y pagan bueno. Bueno, gente, no hay más preguntas. Porque si hay preguntas, pues las sacamos de las dudas. Para eso estamos, para eso se hace este programa, conversando con Aisa Torres y la comunidad, trayendo siempre a alguien para contestar dudas sobre profesiones o cosas que tenemos a veces conocimientos que no son los correctos. Vamos a suponer que, hablando de los oficios, una persona quiere ir a la universidad para ser un técnico de rayos X. Aproximadamente son 2 años de universidad y va a costar bastante. Piénselo bien, el ejército, usted entra al ejército, puede hacer esa misma carrera, nosotros lo enviamos a entrenar, a aprender a hacer el mismo trabajo, pero la gran diferencia es que usted está aprendiendo y aún así está ganando. Mientras que en una universidad usted está aprendiendo Está gastando, y está gastando. Porque endeudándose, porque exactamente, entonces. Y así esto lo es. puede hacer activo o la reserva. Así que es un buen beneficio. Si pueden hacerlo, háganlo. Edúquense y hablen con un reclutador para ver si qué oportunidades tienen. Entonces, no tengo más, no hay más preguntas. Pues aquí nos despedimos entonces. Aquí acabamos con el programa conversando con Aisa Torres y la comunidad. Y el sargento Castillo, que nos habló de la milicia, especialmente la rama del Army. Cualquier pregunta o dudas que tengan, simplemente escríbanlo ahí. Ya le va a llegar el mensaje a él porque él está tagueado en la página y él le puede contestar. Y si no,
buscan el nombre de él que está allí mismo, le dan clic y le van a mensaje privado y le pueden escribir allí, privado, porque aquí se respeta la privacidad de las personas también. Definitivamente. Y ahí también le pueden mandar los contactos donde él está o recomendarle según su área dónde llegar. Aquí alguien se conectó ahora. Saludos, ¿cuál es la edad límite de ingreso? Este es Cristina Ocaris. 35 años lo máximo. Así que usted, usted o por la persona que usted pregunta, tiene que procesar, no más de los 35 años. Permiso. En los 34 cumpliendo los 35. Si una vez cumpliste los 35, ya no cualifica. Correcto. Ya sacamos. Aquí nos despedimos, mi gente. Cualquier otra duda o pregunta, ya saben, escríbanle que él va a recibir los mensajes. Así que gracias por conectarse y gracias por compartir. Y gracias por ser parte del programa Conversando con Aiza Torres y la Comida. Buenas noches.